campesinos del Quimbo. Los propios agentes del gobierno juegan con la comunidad, entonces no es así. Eso es lo que van a hacer ellos. Ellos no van a hacer ningún progreso. Nunca nos hemos aburrido por acá para decir que nos vayamos por allá, ¿no? Al comienzo nos decían tantas cosas que nos hacían pensar que era bueno. Yo no sé qué irá a pasar. Solamente Dios, estamos en las manos de Dios. El campesino es campesino, nace campesino y muere campesino. El sur del departamento del Huila, zona de vastas tierras fértiles y campesinos trabajadores amenazados por la globalización. Campesinos que se están viendo afectados en el ámbito económico, sociocultural y ambiental por el megaproyecto de la represa o hidroeléctrica El Quimbo, que se pretende construir en su territorio, en jurisdicción de los municipios de Lagrado, Garzón y Gigante. Un proyecto avalado por el gobierno bajo la política de seguridad inversionista, desamparando a la comunidad y favoreciendo exclusivamente los intereses de la multinacional Engesa, responsable de la construcción. Un sueño que lleva más de 50 años y que hoy estemos celebrando su inicio, poniendo la primera piedra. Es un gran día para el Huila. Un gran día para Colombia. Si se llegase a edificar esta represa, desplazaría un número considerable de comunidades campesinas, cuyo único sustento y fuente de alimento son sus parcelas. Deterioraría los tejidos comunicativos, contribuyendo a la pérdida de tradiciones y el desarraigo cultural. Las comunidades afectadas son conscientes del gran daño y los impactos nefastos que traería esta hidroeléctrica. Ellos ya conocen la historia, pues en la década de los 80 fue construida la represa de Betania en el mismo territorio. Esta cambió radicalmente las prácticas y dinámicas de la región. Hizo promesas que nunca cumplió. Actualmente se están viendo los efectos y la insostenibilidad de esta clase de proyectos. Los campesinos han creado un movimiento de resistencia, compuesto por diversas organizaciones que en estos últimos 4 años se han mantenido en pie de lucha, haciendo frente a la multinacional Engesa, que quiere arrasar y borrar del mapa un pueblo con su historia, su legado natural y cultural. Una resistencia campesina construida bajo el fundamento principal de la defensa del territorio, el río Magdalena, el agua, el macizo colombiano y la biodiversidad. Cuando yo estudié en la primaria, que yo no hice sino el quinto, a mí siempre me enseñaron lo que era eso de que ¿por qué era que nosotros vivíamos aquí en Sudamérica? Que los españoles habían venido a descubrir América. Pero los españoles llegaron aquí y eso era prácticamente un negocio de los españoles, porque llegaron, fue engañada a toda la población indígena que existía en esta parte, y a engañarlos, como decía, como hemos comentado en varias reuniones, con espejos, con tal de llevarse en el oro de nuestro territorio. Hoy día no se llevan solo el oro, sino que vienen también a despojarnos de nuestras tierras. Y no hay nadie que haga nada, porque realmente las multinacionales nos están invadiendo y el gobierno está dejando que todas esas multinacionales, sea con el petróleo, sea con el oro, sea con la represa,
sea con el carbón, con todo, por todas partes donde uno escucha esto, todas son multinacionales. O sea que los españoles prácticamente van a coger otra vez esta tierra y nos van a volver otra vez como esclavos. Pues yo tengo 45 años y nacido y criado acá. Mi papá tiene 73 años y también ha sido nacido y criado acá. Todo este tiempo lo hemos vivido aquí en esta región. Actividad. Anteriormente teníamos actividad cacaotera. Cambiamos de actividad cacaotera a ganadera y piscicultura. En la piscicultura llevamos más o menos 15 años. Nosotros teníamos una casa en Garzón y nos dijeron que cambiaban esta casa por una de Garzón. Entonces a nosotros nos pareció como bonito el sitio como para poner negocio. Entonces nosotros nos vinimos con ese proyecto. A los 2 años de haber llegado acá empezamos a hacer los trámites para empezar a construir una casa para poner el negocio, cuando nos dijeron los vecinos que no hiciéramos una casa porque iba a llegar una represa que se llamaba El Quimbo. Entonces nosotros pues como que sí, como que no. Entonces dijo Jairo, pues yo voy a investigar a ver qué es lo que pasa. Entonces pues fuimos a averiguar y nos dijeron sí. Va a venir una represa que va a inundar todo esto y probablemente nos sacan. Entonces nosotros, viendo eso así, nosotros no seguimos haciendo nada, por eso vivimos así en estas casitas. Y ahora pues estamos esperando a ver ellos qué hacen con nosotros, y nos sacan o qué van a hacer. Para mí la escalereta es todo en mi vida, ¿no? Porque aquí hemos llegado y hemos construido prácticamente el proyecto de vida que hoy en día tenemos, ¿no? Llevamos como hijos de socios fundadores, hoy en día ya pues tenemos un hogar ya constituido. Y sí, ha sido todo porque lo que hemos conseguido se ha conseguido aquí en esta vereda a lo largo de este tiempo. Acá nos hemos capacitado, escuela, después colegio en Garzón. Y ha sido, pues sí, digamos el todo, ¿no? Diría que es todo en nuestra vida los que vivimos aquí, porque acá llegamos todos sin nada y hoy al menos tenemos, hablo de mi papá, y una parcela en que trabajar, ¿no? Entonces, la escalereta es sentimiento de muchas cosas encontradas. Yo llegué aquí a la escalereta a la edad de 7 años. Estaba haciendo quinto primaria en el municipio de La Grada cuando comenzó la reforma agraria. Salimos beneficiados 10 familias para trabajar esta finca que estaba en pleno abandono. Y desde entonces nos radicamos aquí 10 familias a trabajar, porque esto era un monte, todo esto, a adecuar esta finca. Hicimos 3 entradas a invadir, como se decía anteriormente, a invadir la tierra, a posesionarnos de la tierra para que Encora, por intermedio de Encora, pudieran negociar esta finca, esta tierra, para el beneficio de 10 personas, que posteriormente se integraron 10 personas más, que quedaron un total de familias, 21 familias beneficiadas en esta vereda, la escalereta, que son 453. Uno está un poco más joven, pues uno no es mucho lo que de pronto uno sobre todo como asimila como más rápido las cosas. Pero el caso, por ejemplo, del caso de mi papá y mi mamá, que mi mamá tiene 66 y mi papá tiene 73 años, para ellos es muy difícil porque ellos toda la vida han estado acá, nacidos y criados acá, y donde han formado su familia, le han criado y han montado su empresa acá. Que esta empresa es una empresa familiar, esta empresa, estamos toda la familia trabajando acá, trabaja mi hermano, trabaja mi papá, trabajo yo, todo, una empresa familiar. Entonces es muy difícil para ellos de un momento para otro que le digan, tiene que desocupar acá porque ya esta tierra la necesitamos. Entonces para ellos ha sido más difícil la situación. Y pues para nosotros de todas formas, así lo asimilemos, pero de todas formas muy, muy tenaz, porque nosotros, para volver a encontrar otro sitio igual a este, con iguales condiciones topográficas, de tierra, de agua, ya hemos estado mirando por todos los lados Garzón gigante y no la encontramos por ningún lado. Por lo menos nosotros en este momento no tenemos el apoyo ni del alcalde,
porque el alcalde del agrado va uno y le dice que nosotros estamos mal, por lo menos el puente. Ustedes sí ven el puente como está. Ese puente es un peligro para los niños y un peligro inclusive hasta para uno ya de edad también. Nosotros esto hemos ido varias veces a la alcaldía y la alcalde no nos para bolas que porque viene el Quimbo. Entonces, pues yo, así como estamos, yo sí me quiero ir de acá porque prácticamente nosotros ni podemos arreglar las casas, ni tenemos una carretera buena, o sea, no tenemos ayuda de nadie. Entonces yo Cana, le digo a mi esposo que mejor irnos, que porque pues nosotros no podemos hacer nada, no podemos tener nada, no podemos hasta ahora porque el Quimbo, hay veces dicen que sí, que se va a hacer, otras veces dicen que no, que eso no se lleva a cabo. Pero el cierto el caso es que eso ya está bien adelantado y está trabajando. Si el proyecto no hubiera llegado, aquí seguiríamos tranquilos. Esa parte yo creo, y hay personas que de pronto van a salir más, mucho más beneficiadas que yo con el proyecto. Pero usted si les pregunta eso, yo creo que esa parte sí estamos todos de acuerdo. Pues igual vivimos tranquilos acá, ¿eh? Con necesidades, con cosas buenas y todo, pero vivimos tranquilos, ¿cierto? Entonces esa parte sí, yo pienso que si no hubiera llegado 15 iríamos tranquilos, ¿no? Con todos nuestros problemas, todas nuestras cosas, pero así seguiríamos. Uno en el momento de que el gobierno toma una decisión de, por ejemplo, en el caso de este sector, de lo que es todo lo que va a ser la construcción del Quimbo, pues uno siente como rabia de ver que uno vive en la tranquilidad aquí, con la familia que uno tiene, con la familia que uno ha formado desde joven, ha buscado uno sostener la familia, y venir el gobierno a tomar la decisión en decir, vamos a construir una represa, ustedes tienen que ir, y sacarnos así, así por así. Entonces, pues yo veo que esto es una cuestión mal hecha del gobierno, porque el gobierno inclusive, viendo tantos departamentos donde hay tantos desplazados por la violencia y porque no pueden realmente vivir, mientras que aquí es diferente porque aquí vivimos en una comunidad tranquila, pacífica, no tenemos ningún peligro por ningún lado, a la orilla del río, cerca a Garzón, a orillas de carretera nacional. Entonces yo veo que a nosotros nos hacen un perjuicio muy grave, nos destruyen totalmente la familia, totalmente la comunidad. Nos mandan es para prácticamente a sufrir a otro lado, a comenzar de nuevo, porque eso es lo que pretende esta multinacional. Acaban la vida totalmente de las personas de toda la región, de todas las personas, de la familia, desintegran la familia, porque aquí hay mucha gente, aquí por ejemplo nosotros que hay toda esta parte de acá, somos familia Quintero, ¿y qué va a hacer? Uno coge por un lado, otro coge por otro lado, y se desintegra totalmente la familia. El desarraigo de la familia se acaba. Entonces yo que eso es complicado, 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 pero los gobiernos parece que a ellos no les interesara nada. El Ministerio de Medio Ambiente que viene y hacen, le preguntan a uno más de 3, 4, 5 veces, las mismas preguntas le hacen a uno, pero no llega a ninguna conclusión. Entonces uno mira que uno está, mucho uno aquí gracias a lo que ha hecho Plataforma Sur y Azoquimbo, nos han defendido. De resto, el gobierno no le interesa nada, lo que interesa únicamente nomás el proyecto. El Quimbo nos ha dicho, vino Julio Santa Fe, nos han hecho varias reuniones y en las reuniones que nos hicieron nos dijeron que a nosotros nos iban a dar 5 hectáreas más la casa, una casa bien organizada. El domingo 8 días nos llevaron a ver la finca del Artillo. Nosotros fuimos y miramos, los modelos de las casas son muy bonitos y nosotros que nos gusta el negocio, los que tenemos tienda, nos hacen el salón adecuado para la tienda. Pero de boca, porque ellos a nosotros no nos han asegurado nada. No, o por lo menos a nosotros no nos han dicho si es esto o no es, ni nos han dicho nada, nada. Eso. Y se lo pasan, llévenos allá, llévenos acá, y que ya sí, que ya no, y el tiempo corre y corre y ellos no salen con nada, no sé ahí qué pasa con nosotros. Que tiene que ver con el traslado, va a haber afectaciones en la parte social, ¿cierto? Pero igual pues se han dado las condiciones para que la gente no se fuera. En esa parte pues uno sí, personalmente,
Yo diría que la empresa en esa parte sí siempre nos ha aconsejado que no venda a la gente. Siempre ha aconsejado que nos quedemos, que para ellos es mejor tener la gente reubicada, disfrutando de su tierra más adelante y no en un futuro ver la gente sin ni un peso y sin finca y sin nada. Entonces en esa parte sí, sí uno tiene que ser real y me gusta decir las cosas siempre como son. Casa personal, ¿en qué me beneficia? Por ejemplo, yo tengo esta casa, la que usted ve ahí, la casa con un solar de 50 metros, 100 metros cuadrados, bueno, pequeño. Y por tener esta vivienda y cumplir con ciertos requisitos que exige la licencia, voy a llegar a tener un predio, ya tenemos eso, ya tenemos las carpetas en la mano, un predio de 5 hectáreas con agua por gravedad y la vivienda que nos devuelven de 100 metros cuadrados. Con algunas características buenas. Nosotros aquí estamos a una cuadra del río Magdalena, donde nosotros en tiempo de verano pues vamos y pescamos, nos bañamos, deseamos ir a estar, no, la única recreación que tenemos nosotros acá, porque nosotros aquí en esta parte no tenemos más recreación, tenemos una cancha de fútbol, que es donde hacemos campeonato y todo, pero más que todo el río, porque el río cuando nosotros no tenemos agua, inclusive cuando recién llegamos nosotros, todo el agua la tomábamos era el río. Todo el mundo era con canecas al río a traer agua para poder sostener todas las familias. Hoy día, al desapartarnos del río, pues quedamos otra vez a comenzar de cero y ya ese río nos va a hacer mucha falta a toda la comunidad que estamos enseñando a eso. Pero desgraciadamente estamos en un país donde un político se vende por un dulce. Aquí le ofrecen colaboración para la campaña y dice el político, listo, yo estoy a favor de usted, el señor es esa. Aquí, entonces, eso es lo que queremos, que nuestros gobernantes se entiendan y se den cuenta de que esto no va a dar beneficio, porque mira, ahí está nomás el caso de Betania. ¿Qué beneficio tiene Betania para Ovo, Campo Alegre? Ninguno. La gente, ¿cómo está? Se desplazó. Supuestamente iban a ampliar la parte agrícola en 5.000 hectáreas, donde la han ampliado. Lo mismo que están haciendo con la de Quimbo, que van a ampliar la parte productiva en tierra nueva de 5.000 hectáreas. Eso es mentira, Engesa no cumple con eso. Y se recordarán ustedes de mí que dentro de 5 o 10 años todo va a estar igual como quedó aquí. A todo mundo los desplazan, a las malas o a las buenas, pero se van. Y lo único beneficiado es la empresa. Entonces, lo interesante de esto, el mensaje que uno le daría a los gobiernos y a los gobernantes de turno, que es que entiendan de que esto no les favorece al Estado ni a las comunidades, favorece únicamente a la empresa que hace el proyecto, a nadie más. Cuando vino el presidente a Neiva, un homenaje que le hicieron a Hernán Andrade, y de aquí fuimos una delegación, y yo iba con la esperanza de que el día el presidente dijera si la comunidad no está de acuerdo, no hay Quimbo. Y dijo el presidente Uribe, mientras sea presidente hay Quimbo, sea pase por lo que pase, pero hay Quimbo. Entonces desde ese momento empezamos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Ah, no. Si hay Quimbo y el presidente es el que manda, pues empecémonos como a buscar apoyo, a ver estas negociaciones cómo van a hacer, no nos quedemos solos. Es cuando ya empezamos a buscar la clase parlamentaria, gobernador, en la misma iglesia, todas partes nos empezamos a formar un conjunto grande, como tratando de buscar beneficio a esta cosa. Y por eso, cuando fuimos al Congreso, al Senado de la República, pues fuimos con los de plataforma y fuimos con los parlamentarios, senadores y representantes, nos reunimos y el gobernador nos reunimos en la Casa Wilencia antes de este debate. Y llegamos a un acuerdo, que no al Quimbo, pero en las condiciones que estaba planteado. O sea, dando como una puerta abierta, una ventana abierta, porque sabíamos que eso ya iba para adelante. De ahí para adelante ya empezamos a... Personalmente empecé a cambiar mi punto de vista y empezar a guiar a la gente como por ese lado. Pues yo no le veo salida a esto, busquemos una negociación buena. Ustedes se pueden dar cuenta en las condiciones que están todas las casas acá. ¿Por qué? Por lo mismo, por el mismo proyecto del Quimbo. Que ninguno, por lo menos ya a nosotros nos llega una Navidad, un Año Nuevo, una fiesta y no se nos da ya por arreglar las casas porque el decir de nosotros nos van a inundar. Pero nosotros para podernos quedar acá teníamos que tener como una ayuda, porque nosotros que nos vamos a quedar así como estamos. Por lo menos yo estoy es que a mí me dijeran mañana camine, yo me iba.
porque la verdad es que uno así vive mal. Ahora la carretera, esa quebrada por lo menos cuando llueve uno no tiene noche tranquila porque uno dice, mañana amanecemos y si el puente no está, ustedes se dan cuenta que el puente está en un hilito, cualquier momento la quebrada se lo lleva. Y digo, pues nosotros, yo pienso, ¿no?, que si nosotros nos quedamos acá, nosotros vamos a sufrir más porque el donde llegue a crecer la quebrada y se lleve ese pedacito de puente, quedamos nosotros totalmente aislados. Quedamos nosotros, y si en el alcalde nos ayuda, ni ninguno nos ayuda, entonces nosotros qué vamos a hacer. Nosotros hemos hecho toda clase de reuniones donde hemos ido. Hicieron unas reuniones gigantes que se llamaba audiencia pública. Vinieron del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, me parece que también vino, y una audiencia pública donde se comentó todos los problemas que sentíamos todos los campesinos, todas las quejas, reclamos, denuncias, todo lo que se quiera saber, pero para nosotros los campesinos nunca, desde que Uribe dijo se hace porque se hace, ninguna persona que trabaja en el gobierno ha sentido eso porque no quieren saber nada de eso, porque como el gobierno tomó la decisión, entonces nosotros tenemos que aguantarnos todo realmente lo que ellos hagan y lo que ellos digan, porque es decisión del gobierno. Otros cantos te han callado, otros cantos te han callado, no te escondas, tú eres leña, no te rindas. Ven que ya llegó San Pedro. Aquí están los que te amamos. Esto nosotros lo hemos ido construyendo, como dice el dicho, porque usted sabe que los gobiernos no favorecen a ningún campesino. Los gobiernos favorecen a las grandes empresas, como pasó con el programa de Agroingreso Seguro. ¿Para quiénes fueron los créditos? Para grandes empresas. Y nosotros los pequeños, pues, todo nos ha tocado y nos ha seguido y nos seguirá tocando con las uñas, trabajar con las uñas, o sea, buscando recursos donde no tenga uno y ir montando la empresa. Pues que esta empresa nosotros llevamos montándola hace más de 20 años. Yo nunca he estado de acuerdo, para mí el Quimbo no es lo mejor. A pesar que nosotros ya tenemos negociaciones con el jefe, estamos en diálogo con ellos y tenemos una buena relación ya y hemos llegado a acuerdos. Pero yo siempre he dicho, para mí el Quimbo no es lo mejor que ha podido llegar, ¿cierto? Así nos salgamos beneficiados de algunas cosas, incluso en lo material salimos beneficiados. Pero pues el Quimbo causa muchos problemas, ¿no? De todas maneras mucho inconveniente. Ha tenido esto muchas divisiones sociales. Entonces mire que han habido tantas cosas que a la larga es un proyecto que solo, como uno lo entiende, de una empresa privada y busca el beneficio económico, ¿cierto? Que ellos les toca cumplir con algunas cosas y lógico, pero pues uno también lo entiende así, nosotros de esa forma lo hemos visto. Que o sea, nosotros el gran problema, yo personalmente ni le echo la culpa a la empresa, sino al mismo gobierno, ¿no? Que el gobierno no había dado el permiso, no había dado licencia, no había nada, ni, entonces en esa parte... Yo soy de los que pienso que la empresa en este caso simplemente va por lo de ellos y el gobierno les dice sí o no. Aquí a los nietos yo les contaría que nosotros luchamos, forzamos como hicieron como hacían los indígenas defender el territorio. Pero llegado que no pudimos hacer nada y que en caso tal de que nosotros llegamos a morir, pues que ellos nos perdonen y nosotros no pudimos hacer nada más por ellos. Que ellos sean los que luchen, porque son los que van a quedar sobreviviendo, y los que luchen por el resto de cosas que quedan y para que ellos puedan sobrevivir y puedan decirle a los nietos de nosotros cómo fue la trascendencia de nosotros y cómo lo levantamos y cómo fue la lucha que nosotros tuvimos acá para poder defender la tierra y cómo nos hemos levantado nosotros a punta de esfuerzo y de dedicación.